¿Cómo están? Acá estamos de vuelta en esta transmisión, en esta cobertura especial que hemos realizado a través de 24horas.cl, también en las redes sociales, con el relato en vivo, con el minuto a minuto, con todo lo que ocurrió y lo que sigue pasando en el Estadio Nacional en este partido de ida de la Copa Libertadores en la primera fase de la U y San Lorenzo de Almagro. Fue 1-1 entre el Romántico Viajero y el Ciclón. En un partido que tuvo un primer tiempo tal vez un poco más débil, con pocas posibilidades de gol, pero un segundo tiempo que estuvo de infarto, con expulsiones, llegadas de gol, y la U en un momento estuvo muy cerca de llevarse los 3 puntos para Argentina. Estamos para leerte a ti que estás conectado en 24horas.cl. Deja tu comentario. ¿La U va a clasificar o no a la fase de grupos? ¿La U se va a poder llevar la clasificación en Argentina? ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció lo de Cañete, que a muchos lo destacan en redes sociales? Te vamos a leer junto a Guillermo Castro y Felipe León. Guillermo Castro, cuéntanos qué te pareció este partido. ¿Qué incidencias tuvo este encuentro en la cancha del Estadio Nacional? Partido de Copa Libertadores con dos equipos intensos que se brindaron por completo. Fue un buen partido. El primer tiempo fue un partido algo trabado, un partido quizás donde ninguno de los dos equipos podía encontrar claridad para visitar el pórtico contrario. Sin embargo, el segundo tiempo nos ofreció otro partido. Nos ofreció un partido con mucha más dinámica, con jugadores más sueltos. Por ejemplo, la Universidad de Chile se atrevió a soltar a los laterales. Se proyectó mucho más del Pino Mago. También llegó en funciones de ataque Augusto Barrios, pero no podía encontrar la última puntada. Por momentos la Larribey estaba muy solo, hasta que viene la expulsión del capitán de San Lorenzo, Diego Bragheri, a los 61 minutos del compromiso. Y por ahí eso generó algo de confusión en el cuadro de Boedo, lo que permitió que la Universidad de Chile, en una pelota detenida, en una pelota parada, encontrara la apertura de la cuenta en la cabeza de Ángelo Enríquez tras un buen centro de la figura de la cancha. Acá fue unánime el número 10 de la Universidad de Chile, Marcelo Cañete. Tras cartón, cuando acá nuestro relator estrella, Memo Santibáñez, estaba terminando de relatar el gol, viene una jugada donde se duerme la última línea azul, se duerme específicamente Ramón Arias. Deja solo a Franco Di Santo y encuentra el conjunto de San Lorenzo el empate. De ahí Un en balde más, de agua fría. un balde de agua fría para la Universidad de Chile, y de ahí en más, eso reafirmó las convicciones defensivas de San Lorenzo. Rápidamente el técnico Omar Dabove hace los cambios, recompone la línea defensiva. San Lorenzo se olvidó de atacar, solamente jugar al contragolpe, y a la U le costó mucho más encontrar caminos al gol. Sí, y la gente me empieza a escribir, Felipe León, tenemos a mucha gente, Ricardo Castillo, Kevin Mesa. Conectado, dice Juan Antonio Valenzuela, por ejemplo, si quedamos eliminados, adiós Dudamel. Sí, es un poco exagerado el comentario. La verdad es que Dudamel tomó el equipo el año pasado sin que él lo hubiese armado. Este año se ha tenido la posibilidad de armarlo, y por lo menos en este primer encuentro se ha notado que el equipo está funcionando probablemente mucho más cercano a la idea que quería él. Me parece que este encuentro no fue malo para la Universidad de Chile, independiente de que haya sido un 1-1, pero se da ese gol de San Lorenzo simplemente por un error en particular que no se vio durante el resto del encuentro. No se vio una defensa nerviosa, no se vio una defensa errática, y en este caso se trata de una situación particular que simplemente aprovechó un delantero de estirpe como Franco Di Santo para convertirlo en gol. Creo que la Universidad de Chile deja una llave abierta para San Lorenzo, pero creo que no está cerrada para la Universidad de Chile. Creo que puede, con los pergaminos que mostró hoy, puede ir a pelear un encuentro a Buenos Aires. Creo que la Universidad de Chile tiene los elementos para hacerlo, tienen la posibilidad también de tener dentro de cancha un equipo mucho más completo de lo que presentó hoy, por el tema de que conversábamos al principio del encuentro, de las bajas por esta infección COVID que afectó al equipo. Y por otro lado, también tiene una baja de San Lorenzo que no les va a permitir contar con ese jugador para el próximo duelo por Copa Libertadores. Sí, acá por ejemplo dice Mauricio, el equipo malo. Sebastián Oñate dice, malo el equipo. Perdiendo a cero, hay que ver la presentación del equipo chileno en Copa Libertadores. Oye, le dicen el City, ¿eh? Sí, El el Manchester Manchester City City, tiene. no descarten a la Unión Española, con 2 líneas de 4 en Quito. Ahí la gente conectando y... Sí, fíjate que yo creo, ahí alguien decía, se tiene que ir Dudamel. Muchos hablaban de que si la Universidad de Chile perdía esta llave, Que la el gente nos City. escriba, ¿se tiene que ir Dudamel si queda Claro. eliminado o no?
Lo leemos al tiro. Vayan comentando, ¿se va o no? Porque mucha gente decía, si quedamos eliminados, Dios Dudamel. Yo creo que va a depender de cómo va a quedar eliminado. Claro, si, bueno, se, trajeron, si se come... Trajeron grandes nombres. O sea, sí, claro. Hay varios refuerzos pensando para una Copa Libertadores, pero no ahora, creo... Pero ahora, si va al nuevo gasómetro en Buenos Aires y se come 6 y pierde feo, claro, ahí uno podría decir que le tiembla la banca a Dudamel. Lo que mostró hoy día la Universidad de Chile... A mí por momento, Debutando en la temporada, saliendo de una pretemporada con 6 incorporaciones, no me parece que fue un mal partido de la Universidad de Chile. Por momentos incluso superó pero a en el equipo titular solamente 2 jugadores nuevos, o sea, estaba. Sí, pero luego entró estaba Cañete y estaba Arias, el resto eran. Y Sandoval, perdón. Y Sandoval. Y luego entró Tomás Rodríguez también. Entonces. Mauricio dice: no critiquen, está saliendo de pretemporada. Aún pueden seguir luchando, dice Mauricio Bazán. Mauricio tiene un punto. Mauricio tiene un súper buen punto. Son equipos que vienen recién saliendo de la pretemporada y no solamente de una pretemporada que fue muy corta, sino además de un cansancio acumulado de lo que fue la temporada anterior del fútbol chileno, con equipos que tuvieron que exigirse al máximo, no solamente para. Respecto a todas las medidas sanitarias que tienen que tener y los descansos acotados que tuvieron, sino que también porque tuvieron que jugar muchos encuentros en muy poco tiempo. Eso significa que los equipos estuvieron muy exigidos físicamente y probablemente no tuvieron la posibilidad de recuperarse como querían, ¿eh? Y para este encuentro, por lo menos la Universidad de Chile se vio físicamente apta, se vio físicamente correcta. Es de esperar simplemente que la universidad ojalá llegue con este mismo ánimo con el que jugó hoy, porque mostró una actitud ganadora, mostró una actitud de querer ir a buscar el encuentro. En primer tiempo eso, no sé si tanto, Felipe, no, ¿eh? En primer tiempo no me dio esa presión. Pero el primer tiempo estaban los dos equipos apretados, me pareció. Sí. San Lorenzo también estaba jugando contra las cuerdas, digamos. No estaba suelta, no estaba generando ataques constantes. Y se notó de parte de los dos equipos, como decía Guillermo, un partido copero, con mucha fricción, con mucho daño en la mitad de campo y con pocas llegadas, pero las pocas que tuvieron fueron de real peligro. Bueno, ahí está también a Antonio Oscar Vargas, dice que se vaya, Orlando Rogel también, Jorge Arao dice ese mago cero marca. La gente está contra Dudamel. Luis Puensalía, aguante la gloriosa Universidad de Chile, en Argentina ganamos. Equipo recién armado, dice, ojo con eso, porque ese es el tema, ¿no? Ese es el punto. Qué tema malo, Fochino, hace años no existe. Gracias, Gustavo, Álvaro, por comentar. Con 10 San Lorenzo, Jorge Ignacio Obando. La gente en debate, sí, pero me parece que hay consenso que si Dudamel lo clasifica, se le empieza a perder un poquito el colchón. No sé si tiene colchón, pero se le empieza. Sí, yo creo que, insisto en el punto, creo que va a depender de cómo quede eliminada la Universidad de Chile, si es que queda eliminada, falta un partido, falta y llave totalmente abierta. Claro, y llave totalmente abierta. Y San Lorenzo que viene mal en el torneo argentino, y hoy tampoco fue un equipo avasallador, un equipo que uno pensase... Claro, porque si la próxima semana estamos comentando que la U fue a Buenos Aires y se trajo 6 goles, claro, uno podría decir, no, parece que el proceso de Dudamel o los jugadores no lo entienden a Dudamel. Pero si la Universidad de Chile, no sé, queda eliminada en penales, mostrando una buena cara, me parece que habría que darle algo de crédito a Dudamel. Él dice incluso que este equipo se acerca mucho más a lo que él quisiera para una Universidad de Chile, más allá de la polémica con los dirigentes y el armado del plantel y todo eso. Pero yo, fíjese, no sé si Felipe coincide y usted mismo, pero yo le daría algo de crédito todavía al técnico venezolano. Sí, yo también le daría un poquito de crédito y aprovechamos de revisar también los comentarios que están llegando. Harta gente que está opinando acerca de lo que ocurrió con la Universidad de Chile en este empate 1-1. Gonzalo Ortiz dice, ya lo ganamos tranquilo nomás. Cristian Baez dice, de estar con un pie a fase de grupos a estar eliminado, dice. Muy pesimista. Sí. El hincha chileno es así, hay que decirlo. Dice, que vaya el técnico, dice Jonathan. Acá dice Hugo, Mar Casanova, Barrio y Mago. Yo creo que Barrio y Casanova no hicieron mal partido, ¿eh? Del Pino Mago sí, en primer tiempo muy malo. Un primer tiempo muy malo. Pero Barrio y Casanova a mí no fueron grandes figuras, pero al menos yo creo que no estuvieron tan mal. Allá se comen 5, dice Cristian. En 7 días hablamos, le responde el amigo. Sigan comentando, debatiendo. Sí, aprovechamos de revisar también 24horas.cl, nuestro compañero... de 24 horas de deporte, ya tiene lista la notita, la crónica completa. Dice, no supo aguantar su ventaja. La U empató con San Lorenzo en su estreno por Copa Libertadores. Los azules, que jugaron cerca de media hora con un hombre más, lograron ponerse arriba en el marcador en la recta final del partido, pero al minuto siguiente sufrieron una igualdad que sabe a derrota. ¿Sabe a derrota?
Estoy de acuerdo con Juan. Sí, sabe derrota porque con un hombre más, y aparte que la U tuvo más posibilidades de llevarse el partido, de ganar. Y insisto, el equipo de San Lorenzo de verdad mostró muy poco, más allá de lo que te aporta Di Santo arriba, que es un jugador distinto, se mostró el nivel Di Santo, ¿eh? Un jugador distinto que aguantaba la pelota, que solo se generaba ocasiones de peligro, pero mucho más no tenía San Lorenzo Almagro, entonces por eso queda esa sensación en la hinchada azul, Guillermo. Sí, queda el gusto de derrota, básicamente por cómo se dio el empate. Creo que es más, queda por la sensación de que fue un accidente en el partido, una pelota quieta, un error en la defensa, de repente apareció solo Franco Di Santo y pone el empate justo al minuto después de que se había logrado conseguir la apertura de la cuenta. Entonces, eso también impacta en la sensación del hincha de sabor a derrota. Yo me quedo con lo actitudinal. Me parece que hoy día la U mostró una actitud que da para esperanzarse En el segundo tiempo. en el segundo tiempo. Sí, absolutamente. Del Pino Mago, fíjate que sin ser un especialista, ya lo dijimos durante la transmisión, a esta Universidad de Chile le falta un especialista en el puesto de lateral izquierdo, Pero no se pero se acuerda. las arregló para llevar peligro Pero es incluso lateral para él. izquierdo, ¿no? Del Pino Mago. No, es central. No, pero en Venezuela juega lateral izquierdo, ¿no? Sí, y ahora jugó bastante tirado hacia la izquierda también Claro. y llegando al arco, digamos, Sí, con claro. llegada al arco, Tuvo un todo el palo. rato. Tuvo un palo. Está adelantado, sí, pero. No, pero no lo habían cobrado, o sea, valía igual, porque no hay revisión. O sea, tuvo una aproximación de gol del Pino Mago en un palo que podría haber sido en ese momento la apertura de la cuenta. Entonces, ojo, de repente estamos acostumbrados a caerle un jugador, los hinchas están acostumbrados a caerle un jugador, pero analizándolo bien, me parece que del Pino Mago hoy día, entre el primer y el segundo tiempo, me parece que termina con saldo positivo. Mira, David Ignacio Barría dice, se notó la falta de ritmo, San Lorenzo venía con dos partidos en 7 días, la U jugó su último partido hace 20 días, creo que este equipo aceitado puede dar mucho más. Concuerdo. Dice, en Argentina ganamos, dice Sergio también, ¿ah? Ahí la gente también Sergio motiva. Anfield. Sí, la gente ahí debatiendo, yo creo que la U tiene potencial, el primer partido oficial de este nuevo equipo de Dudamel, y esperemos que en Argentina también, por el bien del fútbol chileno, pueda llevarse una clasificación. Ya les comentábamos en la transmisión de que lleva dos Copas Libertadores seguidas quedando eliminada en esta primera Sí. fase, en esta fase previa a la fase de grupos. Entonces, ojalá que sea la vencida para la Universidad de Chile allá en el nuevo gasómetro, también es difícil, pero con el factor que no hay público también puede atenuar un poco esa visita al nuevo gasómetro. ¿Te quieres dar una vuelta por América? Pucha, me encantaría, pero soy una persona que cumple el protocolo sanitario No, y no lo voy a hacer. pero hagámosla virtual, ¿le Ah, parece? pero ¿Le especifique. parece si revisamos los resultados de esta segunda ronda de Copa Libertadores? Vamos rapidito, ¿eh? Santos le ganó 2-1 a un sorprendente Deportivo Lara de Venezuela. Montevideo Wanderers ganó por la mínima al cuadro boliviano del Bolívar. Unión Española el día de ayer en el Santa Laura también le ganó por la mínima a Independiente del Valle. Hoy día la Universidad Católica de Quito perdió de local ante Libertad, el equipo guaraní, que le gana por la cuenta mínima. La gran goleada de la jornada se cerró el día de hoy. Gremio 6, Ayacucho, el equipo peruano 1. El gremio de Pinares. Exactamente. Otro visitante que ganó la jornada de hoy fue el Junior de Barranquilla, que fue hasta Venezuela a ganarle al Caracas por 2-1. Y ya está dicho. El 1-1 el empate entre la Universidad de Chile y San Lorenzo. Estos partidos de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores se cierran mañana con el encuentro entre Guaraní y Atlético Nacional. ¿Cuándo tenemos los próximos duelos de vuelta? Los próximos duelos de vuelta, ¿todos o los chilenos? Todos. Todos. ¿Pero Perfecto. cuándo? El martes 16, Deportivo Lara recibe a Santos a las 7 y cuarto de la tarde. Bolívar recibe a Wanderers el mismo día y a la misma hora, martes 16. Independiente del Valle, llave que nos interesa mucho porque va a estar enfrentando Unión Española, el día martes 16 a las 9:30 de la noche. Luego el Ayacucho Fútbol Club de Perú recibe a Gremio el día martes Eliminado ya a las 21:30. Claro, el Ayacucho Saludos a los amigos peruanos. para cerrar la llave, para terminar el trámite. Ayacucho recibe a Gremio. Libertad recibe a la Católica de Quito el día miércoles 17 a las 19:15 horas. Junior de Barranquilla, en la calurosa Barranquilla, va a recibir al Caracas el miércoles 17 a las Oiga, hay 21:30. partido. Sí. Cierra San Lorenzo recibiendo a la Universidad de Chile a las 21:30 el día miércoles. Y se cierra definitivamente esta segunda fase
con el duelo entre Atlético Nacional y Guaraní. Repitamos, la U con San Lorenzo, la vuelta. La U con San Lorenzo, miércoles 17 de marzo, 21:30 horas, para que lo agende, ¿eh? Lo anote, lo apunte. Lo haremos acá, ¿o no? Si nos dejan. ¿Sí, qué? ¿Qué iba a bien. Hacer? No, no, nada. Ah, perfecto. Aprovechamos de saludar a todos los que están conectados. A Cristian Baez, nuevamente, saludos para ti. A Drums Milo, Sebastián Fuentes, Mauricio Bazán. Nosotros estamos ya terminando la transmisión. Le agradecemos, como siempre, haber estado en compañía de 24 Horas Deporte. Nosotros nos vamos a volver a conectar cuando hayan duelos importantes para los equipos chilenos, especialmente en el ámbito internacional. Memo del Gol, amigo Guillermo, un gusto haber estado con ustedes compartiendo esta noche acá en 24 Horas Deportes. Muchas gracias, ¿eh?, a toda la gente que nos estuvo conectando. A usted, Felipe, don Memo, como siempre, un gusto compartir transmisión y micrófono con usted. Un gusto. No, pensé que ya me iban a dar la corta. No, un gusto, ¿eh?, como siempre. Un gusto estar con los amigos de 24horas.cl, que siempre están activos comentando, mandan buena energía, saludos, así que será hasta la próxima. Estaremos, como dijo Felipe, con los partidos importantes de los chilenos en el ámbito internacional, siempre en 24horas.cl, con la cobertura y también con las transmisiones en vivo en redes sociales. Un gustazo. Chao, chao. Chao, chao.